Muy buenas a todos, Estrellas del Poder, y bienvenidos al capítulo número 3 de esta grandiosa serie Star Wars, el mundo donde tenemos que conseguir todo, vencer a todos los jefes y hacer decisiones super épicas. ¿Y cómo están, chicos? Yo bastante bien. He estado fuera de cámara y también grabé algunas cosillas. Por ejemplo, fuimos al desierto y encontré dos de estas botas, que son bastante buenas porque ya no necesito buscar las Hermes Boots, las botas de Hermes, bueno, no sé cómo se dirá. Conseguí esto y, bueno, estas dos cosas, el Aglet y el Spiked Death Metal, las conseguí fuera de cámara. Esto me lo soltó un murciélago de estos de Mushroom, de hongo. Esto, pues bueno, típico, los cofres de la superficie. Y esto sí, creo que está en cámara, creo. No estoy seguro, pero creo que está en cámara y se lo compré al Traveling Merchant. Con el poco dinero que tengo. Creo que tengo 4 de oro, bueno. También como podrán ver... Ah, bueno, esto es una de las cosas más importantes que me encontré. Gold Worm. Que yo quiero coleccionar todos los animalitos de oro, entonces bastante bien. Además, esto es uno de los más raros, por decir así, entre comillas. Entonces, voy a aprovechar, en realidad. Voy a agarrar... arena... Tengo arena. No, también me crafté esto. No, espera. Eso creo que fue en cámara, sí, creo que eso fue en cámara. Esto sí me lo dio en la corrupción. Y bueno, esto es para mí, está demasiado OP. Yo soy más mago, pero no está... No es que quiero hacer una serie solo de mago. Eso después lo haré. Pero, de cada clase, pero... Por ahora puedo usar... ¿Sí? Y además hago en el Finch Staff, que es una basura, pero bueno, algo de daño es algo de daño extra. Y poco más, la verdad. Vamos a ver... Quiero ver si me puedo craftear. Ah, me crafteé el gancho de rubí, eso sí, creo que me lo mostré. Oh, ya, este sí es... Este y el de diamante son los mejores ganchos. Y me puedo hacer esto, lo que me quiero hacer. Ni esto, ni esto, ni esto. Lo que me quiero hacer es esto. Oh, tía. Fisher of Souls. Esto después para cuando vayamos a pescar está bastante bien. ¿Qué más? 1, 2, 3. Listo. Esto no me importa. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo vidrio. Glass. Todito. Y vamos a hacer un terrarium. Y con el terrarium hacemos el Gold Worm Cage. ¡Guau! Esto es muy épico. Vamos a ponerlo aquí mientras, después les haré una zona, obviamente, pero mientras ahí. ¡Qué mono! Vamos a guardar todo lo innecesario. Esto no. Esto. Esto. Y esto. Justo. Bueno, lo que quiero hacer es bajar. Encontrar si se puede obsidiana y tal, que creo que se pasa una armadura obsidiana, no estoy seguro, pero creo que se puede. Entonces vamos a agarrar agua, todo. Uy, pensé que era otro animal de oro. No, tú muerde. ¿Qué tú tienes? Banner. Y aparte me puedo soltar un paracaídas, un cometa, un papagayo de esto. Design. Listo, ya tengo esto de agua. Y también quiero agarrar lava, porque la lava es algo esencial para lo que quiero hacer de... El palito no le da ni una, pobrecito. Es esencial para la arena de combate que quiero hacer, porque el piso va a ser de lava. Pero no se van a quemar los objetos. Ya después la mostraré. Vamos a ir por este, bro, que creo que también tiene banner. Yo otro enemigo que vea que puede tener banner, lo mato. Que bueno, digo al favor, lo mato, no es que si... Sí. Toma. Muerto. Ahí está. Y que está resguardando esto, a ver. Thank you. Bueno, el pajarito no hizo casi nada, pero bueno. Se le perdona. Voy más rápido si voy así, así, así,
Tú tienes una poción adentro que me gusta. Los penúltimos. Eso nos va a ayudar bastante en el hard mode. Claro. Pues ahí sí hicimos un compajito. Ahí sí vamos. Baby Finch. Con razón, no sabemos un bebé. Bueno, me hubieran dicho. Sí. Estoy muteado. Ok, no estoy muteado. Uf, qué suerte. No sé por qué nunca me fijo antes de grabar si estoy muteado o no. La verdad es que me la juego bastante. Porque sería un fail que no estuviera grabando con audio. Eso sí sería bastante fail. Vamos a agarrar este oro que no lo hemos agarrado antes. Ya tenemos un hacha de oro. Bastante bien. Y bueno, me gustaría hacerme alguna pieza de armadura de mientras de oro. Aunque sean carísimas. La armadura ahora es demasiado cara en mi opinión. Demasiado. Y no es tan buena como para que sea tan cara. Ay, no. O sea, no sé. Está a defensa, pero no es la gran cosa. Esa armadura. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Se acuerdan del fail del episodio anterior? Ahora sí voy a tener el metal detector. Vamos. Si no me mata algo ahorita, que lo dudo, pero bueno, yo qué sé. ¿Se imaginan que me mata algo ahorita y la vuelva a perder? No, esta vez va a salir todo muy bien. Uf, uf. El DPS. Wow. Voy a terminar matando con maná porque soy un mago. ¿Qué fin? No la maté. 27. ¡Toma! ¡Wow! 14 de oro. Al fin tenemos esto. Nos los cambiamos por... ¿Por qué? Por esto. Guarda, bueno, que esto salió guardián. Y el guardián me interesa. Bueno, vamos a dejarlo unos aquí. Y esto lo que hace es que nos muestra el lore más raro. Ya sea en cofres o... Bueno, el lore, el... Eso. O... cristales de vida. O sea, es muy OP. A veces falla. Porque créanme que lo he probado. A veces falla bastante. Pero bueno, esperemos que no falle. Mejorito. Vamos a agarrar todo el oro que veamos. Y bueno, ya he estado pensando en la construcción que vamos a hacer en nuestra casa. Quiero hacer un castillo, pero no quería hacerlo el típico castillo de piedra. Quería hacer algo diferente. Entonces estuve buscando ideas en Google, porque yo no, sorry, pero yo no sé construir, o sea, no. Y la verdad que me encontré una idea que me emocioné, porque yo dije, bueno, la puedo craftear con el mármol. O sea, el mármol no, el granito. Porque yo busqué ideas de castillo con granito. Bueno, en inglés, ¿no? Pero... ¿Esto qué es? Ah, una piedra. Entonces... busqué eso. Y me apareció un castillo que me fascinó porque tenía mis dos... O sea, es del color de mi... Es la fusión de colores que a mí me encanta, que es morado y negro. Entonces... La vi, me gustó, la guardé. Pero después me di cuenta que eran de bloques de cristales. Y eso no es hasta el hard mode. Entonces... No sé si esperar hasta el hard mode o hacerme de otro material que sí pueda usar. O sea, que sí tenga en el pre-hard mode. Pero es que créanme que quedó muy bonito, ¿eh? Me puse una salamandra. Creo que es primero que me salen tantas salamandras. Nunca me salen tanto. Pero ya veo que son... No son tan... No tan astros, ¿no? Esto me va a terminar matando. No quiero. Mana, no me pasa nada. Usamos la otra arma de repuesto. Por si nos acaba el mana. Esta arma es muy OP, ¿eh? O sea, de verdad, si yo ahorita fuera melee, cuando haga la serie melee, de solamente melee, creo que lo primero que voy a hacer es ir a la corrupción, porque esta arma está muy OP. Aunque bueno, también es suerte que me la dropen, pero guau, wow, ya eso. Mira cómo te mata, pau, pau, pau. Me ha dado un golpe, 64, la madre de Dios. Y esto sí traspasa todo. Es que literal puede estar así infinito, infinito, mira. Uy, veo que esto es el que dispara. Y eso es dangerous. Bien, 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 bien. Dominamos este lugar. Vamos a ir para acá. Pam, ah, pam, pam. A mí me gustaría que hubiera una invasión goblin, como rompí dos cristales pues. Ya puede haber invasión goblin.
Lo malo para los que no sepan de la 1.4, bueno, no creo que no lo sepan, pero de igual forma, es que ya no... Ya cuando rompes un coso de esto, los orbes o los corazones de Crimson o de la corrupción, o sea, ya no puedes poner meteoritos, solamente la invasión goblin. Lo cual antes era bastante OP para los magos, porque bueno, tú hacías esa, la armadura, la pistola esa y GG. Pero ya no, ya solamente puedes spawnear la invasión goblin. No, obsidiana. ¡Ay, qué hijo del mal! ¡Pero lo que me quitó! ¡Quémate! La obsidiana sigue ahí. Ahí está. Vamos a hacer... No se puede. Ahí las salamandras muriéndose, cosas raras muriéndose, un montón de cosas muriéndose. Bien, bien, bien. Obtuvimos 27, bueno, nada mal. Y ahora me voy a llevar el lava, que era lo otro que quería hacer. Creo que igual no tengo suficiente oxígeno para la armadura completa, pero algo es algo. Así que vamos a... ahí está, hacer eso. Ah, se me olvidó. También, como habrán visto en la cámara rápida, no. Intenté pelear contra el ojo. Ahí grabando, pero sin voz. A ver si lo mataba. Y bueno, hubiera sido bastante bien porque... ya desbloqueamos algunas cositas. Pero... como siempre, me mató. Lo que me molesta es que no me mató así como... que le faltaba mucho, no. Lo dejé como... bueno, ahí se ve la barra de vidas. Lo dejé en nada. Pero bueno. Ya saben las cosas de la life. Y básicamente me mató. Me molestó, la verdad, que me haya matado de esa forma. Porque yo tenía las pociones estas. Hice una técnica que yo inventé. Bueno, no sé si yo específicamente me la inventé, pero me refiero a que yo mismo la pensé y bueno, eso. Que es que como no tengo la mana flower, porque aún no la puedo tener. Bueno, sí, aún no la puedo tener porque hasta que tenga el goblin, que es después de hacer la invasión goblin, el NPC específicamente. Esto sigue y no he ido para allá. Entonces no puedo tener la mana flower. Pero sí puedo comprar las pociones de mana y tomármelas así como así. Entonces, al final, no sé por cómo estaba muy nervioso por no perder, no se me olvidó tomar las pociones y bueno, eso. Porque ya no podía atacar. Y con esta no... en su segunda fase con esta no cuadra, la verdad. LOL, ¿cómo acaba de pasar por acá? ¿What? No sé cómo acabo de entrar aquí, pero bueno. Lo que vamos a hacer es montarnos, pero con mucho cuidado. No vamos a ir de una porque hay lava. Lo que hay que hacer es... guau, que esto está peligrosísimo. Siento que va a morir de una manera... muerto. Listo. Siento que va a morir de una manera... lamentable. Uf, no. Me muero. Por favor, déjame uno de vida si quieres, pero no me mates. Porfa, please. 4, 3, 2. ¡Uf! ¡Dios! ¡Wow! Necesito poción urgente. Worm. A ver qué hay por allá. Ok, creo que hay cueva de las que me gustan, las grandes. ¿Lagazos? Ah, no, me pusieron slow. ¿Por qué me pusieron slow? Pensé que había sido un lagazo que me ponía súper lento, pero no. ¿Pero por qué me están pusiendo...? ¿Vieron que me están poniendo efectos random? Me pusieron Feral Bite. Me pusieron Confusión. Me pusieron... mira, Cursed otra vez. ¿Pero por qué? Pesado. ¿Cómo se nota que el mundo me ama, eh?
Al menos el mundo de Terraria. Vamos, me quiere mucho. Un hombre vuelve de diamante. A ver si nos da la gema. Sí. Gemcorn. Yo puse igual una de rubí, no creo que sido. Se trata mucho. No sé si así sirve. Lo puse en roca y bueno, no aprecio nada. Está muy raro. Ok, creo que es mejor usar esto para los murciélagos. Sí. Toma, muerto. Y quiero pusieron rápido, rapidinho. No, muere slime, no te suicides. La vida te puede dar mucho más. Toma. Bueno, el baby slime ese. Igual creo que la que da la bandera es la madre slime, no los baby slime, así que... Odio usar el gancho y estar a punto de caer a la lava. Es muy... Me ha pasado muchas veces, creo. Vamos a abrir este. Y lo que vamos a hacer es... Easy peasy, toma, ven, toma. Fácil, no le alcanzamos, hacemos así. Esto me gustaría agarrarlo, pero no puedo. Entonces hacemos así. Listo, quitamos todas las trampas posibles. Aquí está el botón. El botón que tenía esta trampa y esta, wow. Primera vez que veo un botón que tiene dos trampas. Sin contar los cofres trampa, obviamente. Vale, vale. Ahí está. ¿Llego? Sí, llego. Vale, entonces en total no hay nada. Bueno, ahí hay más esmeraldas que no sé para qué las quiero. Las voy a agarrar porque mi instinto me dice que las necesito. ¿Para qué? No lo sé. Mira, eso es amatista. Sí, eso es amatista. No importa entonces. Pensé que era rubí. Que rubí sí me sirve para los King Slime. Guau, bastante esmeralda, ¿eh? Poco se habla. Y me la dio toda. 16 esmeraldas. O sea, con esto me pudiera haber hecho el gancho al principio de la partida y bien pro. Pimba que pimba. Toma. Amo esta arma, de verdad la amo. Creo que voy a usar la otra porque es largo alcance. Ok, creo que por acá ya no hay más nada, entonces vamos... No hay que ir por arriba. Dos. Y vamos a ir para allá. Oh, pero está esto. No. Ah, esto me está molestando mucho, ¿eh? A ver. Necesito... tengo una idea buenísima, ¿eh? Como veo que más o menos por debajo de esta lava hay cueva, voy a tirar bombas y que toda la lava se vaya para abajo. Eso, eso, eso es lo que quiero. Así ya puedo pasar. Me curé, no sé si me debería haber curado o no. No, creo que ya ahí podemos pasar. Au. Me está apretando mi mismo, no pasa nada. Ahí se supone que no me quedo. Bien, bien. No. ¡Oh, toma! ¿Vieron cómo la maté? Lo maté, vamos, epiquísimo. Wow. Triste. Hello. Ok, ya tenemos a este NPC. Bien. Es más, ya con ella podemos tener el pylon de los champs. Pongo otra casa y ya me lo venderá. Bastante bien. Ya no hay que buscarla. Pensé que estaba muerto, ¿eh? No sé cómo morí, la verdad. No sé cómo rayos no morí, pero bueno. Poción. Uf.
No te estoy de igual. Lo jugué mucho. Vale, ya dejé perfecto. Esto también tiene mucho knockback, hermano. Demasiado knockback. Pero te quiero matar porque tú tienes una bandera que es bastante épica. Que por ahora solo he tenido una vez en mi vida. No, eso puede pasar. Toma. Aquí no hemos explorado algo. Sí, no hemos explorado allá. Entonces vamos a venir. Pimba, pimba, pimba. Vamos a usar una de estas bombas. Vamos a tenerlas. Esto hay que hacer así. Bien. Uf. Es difícil. Sí. No puedo volar o algo. Bastante difícil. Pero bueno. Y una estatua nueva. Creo que es una trampa de... Sí, es una trampa. Épico. Voy a la quito. Quiero ese botón. Y quiero la estatua. Que la estatua es de colección. Y el botón se lo usaré ya cuando... En el endgame, cuando hagamos granjas y tal. Bueno, tal vez no en endgame, pero... Yo qué sé. Vale, más cosas. Otro árbol de esto. Bla, bla, bla. Pimba, 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 pimba. Pimba, el mal muerto. Más Amber. El Amber lo quiero porque... O sea, me puedo hacer un arma de mago que no sé si es buena. Pero me la quiero hacer. Porque nunca me la he hecho. A ver cómo será. No, hijo del mal. Toma. Oh, me tiche. Uy, mira. Uy, se murió. Ay, fue por el bichito. Más esmeraldas, gracias. Y bueno, también si vamos al infierno bastante bien. ¿Tú no has matado tan? Mouse, sí. No te lo puedo picar nada. Necesito bombas. Mejor me la guardo. Aquí la uso. Y vamos bajando una vez. Mientras eso se explota. Vamos a hacer así. Y ya vamos a estar cerca del infierno. Me estoy preguntando, ¿este mundo es large? Me está preguntando eso, ¿no? ¿Verdad? Pues que se exploró muy rápido. La verdad que no me gustaría que fuera small. Pero es que les juro que yo siempre los hago large. O al menos siempre... Sí, sí, o sea, yo siempre los hago large. No lo debí haber hecho. No sé, ¿eh? Esto es muy cool, ¿eh? Hacer inutilidades. Más lava más. El lava no se quemó. Gold coin 16. Wow. No se quemó eso justo, ¿eh? ¿Saben qué? Es que de verdad me quedó la duda. Voy a revisar. Setting. Por favor, dime que si es large. Si es large, pero ¿por qué lo siento tan pequeño? Le juro que siento el mundo súper pequeño. Cuando voy a explorar abajo, digo, ya estoy en la lava. O sea, es que de verdad me parece súper pequeño. I don't understand it. Vamos a hacerlo de... Vamos a hacerlo de... Coso de este. Me lo voy a apuntar.
Ok, el corte que vieron fue porque literalmente el juego murió, crasheó, no sé por qué. Pero sí, literalmente iba a meter la cosa en ese cofre y crasheó. Entonces, bueno, eso, no sé. I don't know why that happens. Pero... Creo que mejor es me hago la Obsidian Skull, ¿verdad? Más que la armadura, creo que es primero y principal la Obsidian Skull. Sí. Toma. No, me la pongo aquí de mientras, no pasa nada. La Obsidian la dejamos aquí. Pero ajá, chicos, lo que íbamos a hacer. Para ustedes fue menos un segundo, pero para mí fue... No, volver a abrir el juego. A ver. Lo que hay que hacer es poner esto así. A ver. Didn't bounce. Eso fue cuando está escapando del ojo de Cthulhu. Que me dejó a 2 de vida, entonces. Claro. Se me olvidó que no tengo que tengo daño por caída aún. Me gustaría ir para las nubes solo para eso. Para quitarme el daño por caída, porque de verdad que... Pamba y pimba. Dos, pimba. Toma. Ok, están spawneando muchos enemigos y no sé por qué, ¿eh? Ya. Y eso que tengo Happy. ¿Me pueden dejar de aparecer, por favor? Pero al final voy a terminar teniendo su banner. ¿Pero por qué aparecen tantos? Pero déjenme trabajar, que iba a hacer algo. Oh, qué pesados. Eso, toma, tú no te escapas. Bueno, ajá, lo que vamos a hacer. Ponemos esto así. Esto debería ser más grande, pero... No, vamos a poner esto así. De madera y ya. Okay. Esto sigue aquí, que se ve horrible. Ahí después irá miel. Pero... básicamente lo que vamos a hacer es poner el piso de lava. Entonces, claro, eso viene muy bien. Porque los enemigos se queman. Pues a ver, no viene también en tema de banner, pero miren, yo voy a hacer así. Así. Y vamos a empezar a poner lava. Uno y cero. Y en teoría debería quedar esa capita, que como ven se quedan los ítems, no se queman. ¿Por qué? Porque voy a quitar estas piedras ya que no, al final no me sirve porque no caen. Lol. Eso viene muy bien contra los jefes, pero cuando lo intenté hacer con el ojo no salió nada bien. Ven, entonces claro, los enemigos spawnean. Bueno, ahora que lo pienso, también es un poquito mal el tema este de... Que está muy encerrada, por si así, la arena. En eso no pensé. Lo que voy a hacer es... Voy a dejar solamente el coso de miel. No, cuando digo cosas porque no me sale la palabra. Esto... Así, de tal forma que... Esto, mira, esto voy a hacer algo que nunca hago. Ah, no tengo... No, sí tengo. Bueno, no sé. Vamos a dejar solamente lo de la miel. O sea, donde va a ir la miel. Bien. Y por aquí van a pasar los enemigos. Esto lo quitamos, que ya no lo uso.
Casi iba con el ritmo de la música cuando puse esos bloques. Bueno, y entonces lo que va a pasar es que vienen los enemigos y se queman, pero dejan el dinero y sus drops. Entonces, como dejan sus drops, yo después los puedo agarrar, entonces, ¿saben? Es más fácil. Pero lo que quiero hacer ahorita es quitar esta montaña, literalmente, quitarla. Así, pimba. Bomba, es que esta bomba es... Amo esta bomba. Eso, guau. Y voy a el resto. Vamos a... Primero quiero hacer estas. Tres, bueno. Porque quiero llenar este hueco. Para que no exponen después enemigos por acá. Entonces esto acá. ¿Ven? Eso deja... Bueno, ya lo tiré mal porque... No hizo nada, pero... Pero... Eso lo voy a rellenar después. Y esto vamos a dejarlo... Una, dos... Tres... Me muero, ¿verdad? Au. No me muero, pero sí que... Vamos... Daño me hice. Pamba, pimba, pimba, pamba. Y eso. Au. Y voy a dejar esto. Ahí está. Y esto así. Ahí está. Me hago dos dirt bombs. Me muero. Y a ver. No. Esa no dejó tierra, de verdad. O sí dejó. Yo no veo que haya dejado. Qué estafa. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es rellenar, porque al parecer es más efectivo rellenar que tirar estas bombitas. Vamos a poner esto así. Pimba, pimba, pimba. Que pimba. Para casi todos los enemigos que spawnen. Por ejemplo, la invasión Goblin con la lava, créanme que va a ser un regalo. Aunque también, pues, el tema de las banners sí va a estar un poco mal, pero... Creo que para ahorita está bien. Ya después la puedo quitar, ya cuando tenga armas buenas. Así, 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 así. Pimba que pimba, pimba que pimba que pimba. Pamba pimba, pumba pamba. Vale, casi rellenamos el agujero. Casi me tiro la lava. Medio hipo. No. Casi me tiro la lava, no pasa nada. Ahora. Este nomás lo tengo que, creo que da... Cuando lo pones da más suerte. Creo. Yo la verdad que el tema de la suerte en Terraria no lo entiendo, pero... Algo así así. Voy a ponerme el Finch. Yo qué sé. Mira qué mono. Ya está todo alerta, pero no puedo hacer nada. Esto me va a hacer daño, pero qué importa. No puedo hacer nada. Toma. Pam, 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 pam. Esto también me va a hacer daño, pero bueno, por el bien de la como... Ah, no, me hizo daño justamente, no me hizo daño. Wow. Vale. Bueno, ya casi hemos quitado la cosa de esta. Bastante bien. Espero que no se me vuelva a crecer el juego. Qué molestia.
Le pregunté a mi papá y me dijo que era normal. Pero... bueno, yo qué sé. Espero que no me vuelva a pasar. Que ya me pasó también cuando estaba grabando GMTH. Que se me creció el juego. Se me ha crecido dos veces GMTH. Ah, salió mal esa. Voy a ponerla así. Bueno. Bueno, lo mató el pajarito por primera vez. Pam, 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 pam. Listo, Calipsto. Dice mal. ¿Qué, o sea, si te mueves justo en el instante, si te mueves justo en el instante, sale muy mal. Bueno, este episodio es quitando la montaña con Star Sword. No, 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 no. Tal vez deberíamos ir a la jungla. Creo que eso es lo mejor que podríamos hacer ahorita. Ir a la jungla, porque ya yendo a la jungla me podría craftear la mejor armadura de mago. O sea, la mejor sin contar la de meteorito. Pero es que como la de meteorito no la puedo craftear ahorita. Pero sí me puedo craftear la de jungla. Y la de jungla, bueno, eso da cosas de mago. Pero da defensa. Que también es una cosa que me importa bastante. Es una armadura de verdad, básicamente. Esto no es armadura de verdad. Energía azul, después lo pondré en otro lado para que me dé el bufo. Esto así. No alcanzo. Este large, lo sabía. Ya lo veía muy grande el martillo. Pam 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 pam. Creo que es la primera vez que quito una montaña también. También en el sentido de bien, o sea, de que quedó todo esto limpio. Quedó bastante... está quedando bastante bien, la verdad. Esto lo pongo así, no sé por qué se quitó. Listo, deer block. Bueno, tenemos bastante deer block. No sé para qué lo quiero, pero tenemos bastante. Miren las maripositas de fondo, qué monas. Miren, me las allá. Mi mouse. Qué monas. Primera vez que las veo en el fondo, ¿eh? Jamás las había visto. Sé que también puede haber nubes como de Skeletron o de el ojo de Cthulhu, pero tampoco las he visto. Ojalá los veamos juntos en esta serie. En esta epic serie. Listo. Vamos a quitar hasta... aquí vamos a poner una plataformita de mientras. Y vamos a quitar mi martillo. Aquí está, vale. Voy a quitar a la altura de esta. No, pum. Vale. Terminated esto. Estos dos porque tienen daño. Ah, el finch, claro. Eso, mátalos. Sequel. Gas, pensé que se me había vuelto a crecer el juego. Volvido. vuelto, Star Sword, vuelto. No es tan difícil. Vamos a poner esto también a la altura. Pom, pom.
gustaría tener una bomba normal ahorita, pero bueno, no tengo. También una cosa que me gustaría tener es una de cofres. O las casas de caverna. O ambos. Es que yo tengo una duda. O sea, ¿qué haría mejor la zona de cofres? Apenas en el underground. Por ahí debajo del castillo. Pero para eso tendríamos que esperarnos hasta el hard mode. Porque el castillo lo quiero hacer de cristal. De bloques de cristal. Y bueno, eso no es hasta el hard mode. Pero... O hacerla en el... ¿Cómo se llama esto? En el... Ah, se me fue la palabra. O hacerla en las casas de la caverna, que las quiero hacer bastante bonitas, pero con un bloque que si puedo en el pre-harmut, ya van a ver. Y hacerlas tipo al lado. Entonces, claro, con el pylon de la caverna me teletransporte y ya estaría en la zona de cofres. Eso podríamos hacerlo... No sé, pero bueno, de que podríamos. Quitamos esa antorcha, ponemos... Ah, no puedo. Bueno. Esto vamos a ponerlo así para que se vea más natural. Y volvemos a poner esto, un poquito de piedra. Ahí naturalilla. Y más de esto. Un conejo que voy a matar porque quiero su banner. A ti que te voy a capturar. Tú no tienes banner, pero... Ustedes, digo. No tienen banner, pero sí es así de colección. El pete ahí. El pete atrapado. ¿Te acuerdas la hueá aquí? Se ven horribles. Hasta también en el desierto me dieron esto. Snake Charmer's Flute. Flauta de cuerda de serpiente, algo así. Charmer no sé exactamente qué es. Pero bueno, básicamente invoca una cuerda como un rope, como esta. No es infinito. Ojalá, bueno, sería muy OP. Que llegara hasta lo máximo de Terraria. Pero, está bastante bien, la verdad. Esto está medio bugueado, se ve así como de repente... Ah, si me lo veo mucho, se... Bueno. Ah, como me gustaría matarte para que dejes de hacer ruido, pero bueno. Y ahora. Boto esto. Y ahora sí. En teoría. Vamos a hacer algo. Voy a ir a la casa. Vengo para acá. Y vamos a hacer una de estas puertas que a mí me gustan mucho. Que son como escotillas. Ya se las voy a mostrar. A ver si las encuentro. Me pongo dos pociones. Me voy a poner dos stacks de pociones. Mejor. Suspicious looking eye. Large sapphire. For capture the gem, it drops when you die. ¿Eh? I don't understand you. ¿Qué dropea? ¿Dropea esto cuando muero? ¿Lol? Bueno, no sé. No sé exactamente qué dice. No sé si... No creo que sea tan OP. Ya voy a dejar de desconcentrarme y vamos a buscar esto. Y con esto te voy a preguntar a ti, que tú eres el guía. Yo soy el guía de ustedes, pero él es el guía... Es el guía. Merece que no me explico. Wait. Está aquí. El sawmill es con esto, ¿vale? Ahora sí, quiero buscar la escotilla. ¿Cómo es la escotilla? ¿Dónde está? Es que hay demasiados... Se pueden craftear demasiados cofres, loco.
Más de lo que yo pensaba. Ven, yo me quiero hacer eso. Pero no, se fue. Yo me quiero hacer esa pala. Pero ¿cómo se hace la pala? Porque claro, yo tengo esos materiales, pero no lo puedo hacer en el ámbito. No sé dónde hacerlo. Bueno, ya que... escotilla, por favor. Por favor, simio. Flamethrower. Lol. ¿Esto qué es? Ok, me la pasé, ¿verdad? Oh, Dios mío. Y vamos a rellenar el capítulo buscando cómo craftear una escotilla. ¡Vamos! ¡Ay, madre de Dios! En algún lado tiene que estar. Cofres, 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 más cofres, más. Ah, mira, está de segunda, no me lo creo. Está fácil. Easy peasy. Así, con esto. O sea, en un sawmill. Ah, no, es acá, mira. Trapdoor, ahí está. Y es bastante cool porque no se abre cuando... No es como una puerta, sino que tú la abres. Y la cierres y ya no puede entrar nadie más. Esto es bastante bien. Esto lo botamos, no me importa. Después haré un proyecto como de cementerio. Estará bastante cool. Pero bueno, eso después. Ah, sí, cadenas. Bueno, cadenas. Y así me daría craftear el sawmill, ¿no? Si tengo uno ya. Ah, tengo uno ya. ¿Y aquí qué puedo hacer? Un barril. Un item frame. Item frame. No voy a hacer más nada. Entonces vamos a dejar esto acá. Listo. Aquí tengo que poner luz, que está más oscuro que Chernobyl. O sea, esto está, vamos, oscurísimo. Pamba, 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 pamba. Perfecto. En este techito, toma. En este techito también vamos a poner una. Bien. Y... ya. Ahí está, el búnker. El búnkercito. Todo pro... Ah, mi propia lava. Me acabo de quemar en mi propia lava. I don't me lo creo. Bueno, intentas hablar inglés, pero no puedes. No se metan al búnker. No te metas al búnker, hijo del mal. Ah, au. Que me muero. Pero bueno. Toma, mátalo, Finch. Te acaba de matar un bebé pájaro. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, matar no, es que... Eso no lo entiendo, son zombies, no los puedes matar, pero bueno, ya está muerto. This is very confuse. Pero bueno, cosas básicas de Terraria. Bien, entonces ahora yo hago así. Sí me gustaría que fuera así como un poquito más profundilla. Entonces lo que voy a hacer es... ¿La abres? ¿Gracias? Lol. Pamba, 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 wood. Estrellita, pero ¿por qué vienen tantos? Déjenme trabajar, madre de Dios. Tú aléjalos, Finch. Haz tu trabajo de alejar. Bueno, eso la vas a terminar matando, ¿no? ¡Vamos! Y esto lo voy a poner así, y así, y así, y así, y así. No tengo más bloques. Voy a ponerlo de madera. ¿Y ya qué? Ah, que además queda horrible, mejor de tierra. Que combine. LOL, como cayeron las tripas del cielo. Del ojo demoníaco. Eso, tú mata ese. Bueno, poco se habla que estamos farmeando bichos de estos zombies.
Muere, hijo del mal. Tú también, hijo del mal. Toma, toma, toma. A ver. Vamos a craftearnos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ya tenemos 14 de byte. De un buen byte. No uno y cualquierita. No, no. Un muy buen byte. Eso lo rellenamos así. Ahí, ahí sí queda bonito. Y luego voy a terminar cambiando estos bloques por... No, ni siquiera tengo que picar. Que se me olvida esta, que en esta torre se meten... Este que se pueden intercambiar bloques. Y la verdad que muchos necesitábamos. Listo, una pared entera de estos. Au. Guay, demasiados. Y listo. Vaya, y eso queda bien. Ahora sí que sí. Bunkercito terminado. Quedó bastante bien el contraste de madera, roca, tierra. Bastante fino, la verdad. Y me preguntarán, ¿pero cómo rayos vas a agarrar esos ítems si no tienes... Lo puse mal. No, espera. ¿Lo puse mal o lo puse bien? No. Hay que mejor. Guau, estoy teniendo... No sé cómo dejarlo. La dejo así. Guau, es que no sé. ¿La dejo así? ¿O la dejo así? Creo que es mejor dejarla arriba, ¿verdad? Me encierro. Listo, ya está. Y que el summon ya los vaya matando. Usted, señor amigo, se va a quedar helada. Además que se vaya para este lado. Se fue para ese lado. Qué hijo del mal. Aquí básicamente lo que hay que hacer... ¡Guau! Aquí está la lava y el agua separado solamente por... Ah. Bueno, que haya agua es un pequeño problema. Pero bueno. Listo, esto así. Vamos a ir poniendo... Obviamente el... A ver, aquí hay cueva. Vamos a iluminar bien. Con igual aquí no es como en Minecraft, que la iluminación hace que los mobs no spawnen, pero así que podemos iluminar para que al menos se vea. Y bueno, no tengo bloques para suficientes para rellenarlo. Pero básicamente lo que más mira, otro objeto nuevo, Shackle. Eso creo que uno de defensa o algo así. Vamos a abrir esto. Para que cuando esta agua venga, vaya directo a ese pozo. Así toda el agua va a ir a ese pozo, al final. Una vez por la antorchita, que la quito. Vale. Y creo que ya para allá no hay más agua, entonces vamos a rellenar. Perfecto. Perfecto. Con mucho cuidado de no romper los bloques de arriba. Que como los lleguemos a romper, F. ¿Eh? F en el chat. No, chat no, F en los comentarios. Terminamos esto y vamos a terminar el capítulo, que
creo que ya se está haciendo muy largo. Pues a ver, aquí llevo 30 minutos de episodio que... Bueno, los episodios son así como larguillos, pero más los otros fragmentos, creo que va a ser bastante largo. Entonces, hacemos esto. Igual, esa noche duró infinito, al menos yo la sentí infinita esa noche, ¿eh? Sí, esto así, y esto así, esto así, y vamos a quitar estos dos de piedra, quedan horribles, y vamos a poner estos dos de tierra, ahí está. Vamos a de una vez poner también, quitar, digo, esta pared, que también se ve horrible. Y ya casi, chicos, ya casi. Aquí creo que debería poner trapdoor. Pam. Es que me pregunto qué haremos en el próximo capítulo. Creo que en el próximo capítulo haré un cámara rápida en la jungla. Entre morir y buscar materiales. Sobre todo morir, porque ahorita no estoy para nada preparado, pero bueno. Ya si tenemos esa armadura, ya vamos bien OP. OP no, pero bien. Vamos bien. Entonces, solamente voy a hacer un cámara ahí súper rápida, haciendo de esto, agarrando materiales y moviendo. Y ya, ya así en el siguiente capítulo tendremos... De estos tendremos... Me molesta que me salgan las palabras. Ya tendremos materiales para la armadura. Entonces bastante bien, la verdad. Purple slime. Te quiero matar porque... Quiero tu banner. Creo que todos los slime del juego tienen banner. O casi todos. No sé. Au. Primera banner. Vamos. Blue slime banner. La más común, la verdad. Bien. Bueno, una banner más. Ahora la vamos a poner. Y les enseñaré qué hacen las banners. Que tanto... ¡Oh! ¡Un pinky! Un pinky, no me lo creo. Un pinky, lol. Toma. Pinky muerto. Y ese enemigo que es bastante raro, su banner es de las más raras. Entonces, que la hayamos matado está bastante bien. Ahí voy a dejar que ningún enemigo va a aparecer. Entonces vamos a cerrar esta vuelta, así, 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 así. Y, me fue el vaso y tonto. Ahí después pondremos una escotilla. Y la banner. Vamos a ponerla ahí. Entonces eso me da increased damage and defense from the following blue slime. Lo que hace básicamente es que ahora, para los que no entendieron, me da más defensa y más daño. O sea, le hago más daño y me reduce... Es un poco difícil de explicar. O sea, a esos enemigos, al Blue Slime, si tiene su banner cerca, le hago más daño y él me hace menos daño. O sea, me da más defensa contra él. Entonces, si tenemos muchas banners de diferentes cosas, seguramente me hacen uno de daño y les hago más daño a ellos. Entonces está bastante bien. Pero bueno, chicos, hasta aquí el episodio. Después les traeré el episodio número 4, casi digo 3. El episodio número 4 de esta serie. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente. Adiós.